Ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre. Con un gran despliegue humano y técnico, el profesional equipo de Diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña. Estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria. Muy buenos días, nuestros queridos cibernautas. Estamos comenzando el foro político Elecciones Generales 2013 correspondiente para este viernes 2 de agosto, con el cual estamos pues despidiendo prácticamente esta semana de trabajo. Estamos muy contentos porque sabemos que durante toda esta jornada nos han acompañado aquí en esta iniciativa de Diario La Tribuna. En esta ocasión, pues, para terminar con esta semana de trabajo, tenemos como invitados a Nelly Muñoz, que ella es candidata a diputada de la Democracia Cristiana, y también a Carlos Andrés Zelaya. Ambos también es candidato a diputado, pero por el Partido Innovación y Unidad Pino. Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros muchísimas en Diario La Tribuna. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros para hablarle a todo el pueblo hondureño que nos está viendo, tanto en el territorio nacional como fuera de nuestras fronteras, acerca de las propuestas y unos temas de actualidad política y nacional pues que están ocurriendo en estos días aquí en el país. Vamos a aprovechar también, si ustedes me permiten, antes de comenzar a platicar de lleno con ustedes, para invitar a todos nuestros cibernautas que nos están viendo y que siempre nos siguen a que escriban sus preguntas y sus comentarios a través de la página de Diario La Tribuna en Facebook, y sabemos que ustedes pues muy gustosamente van a responder cualquier interrogante que ellos les presenten en el desarrollo de este foro de duración media hora. Vamos a ver, para comenzar a platicar con ustedes, es muy importante que le digan al pueblo hondureño cuál es su experiencia política y por qué están incursionando dentro de la arena política nacional en busca de una curul en el próximo Congreso. Pues para muchos quizá ustedes puedan no ser unas caras muy conocidas en el ámbito político nacional. Si me permite, don Carlos, vamos a comenzar aquí con nuestra dama. Por favor, presente. Sí. Vamos a ver. Bueno, conforme a su pregunta, pues yo incursioné en el 2005. También participé como candidata a diputada. Y en aquellos tiempos pues estaba como quien dice nuevecita, ¿verdad? Que no sabía mucha cosa, ¿verdad? No sabía cómo se movía en la mujer, digamos, en la política, y eso me llamó la atención, que nosotros las mujeres estamos siendo relegadas, ¿verdad?, en estos aspectos de que se discuten en el Congreso. Las mujeres tenemos pues ese impedimento también por parte de nosotras mismas. Nosotras mismas pues nos ponemos barreras y sabemos que nosotras sí podemos hacer muchas cosas. Nosotros lo podemos comprobar desde nuestros hogares, ¿verdad? Lo que nuestros padres nos han inculcado, nosotros seguimos replicando, y también la formación pues de esa familia repercute, y yo por lo menos estoy orgullosa de lo que he hecho con los míos, y también política, que me he preparado en política. Políticamente, ¿verdad?, hablando, ¿no ha visto usted un cambio, o por así decirlo, una mayor apertura para el género femenino? Claro. Porque nos cuenta que está participando desde el año 2005. A la fecha, ¿siente la diferencia particularmente? Sí, se elige, o sea, uno en el partido lo nombran y todo, ¿verdad? Pero que a la hora de la hora no es posible, ¿verdad?, que la mujer llegue, porque en el camino tal vez la persona va perdiendo motivación, ¿verdad? Pero no son obstáculos. Y no son obstáculos, eso es lo que digo. Nosotros mismos somos las que nos ponemos el obstáculo. Y el apoyo de la mujer y de otras, pues, mujeres son las que nos van a dar esa apertura. Ok, pues muchas gracias. De su lado, ¿cuál es su experiencia política y por qué está buscando una curul en el próximo Congreso? Bueno, mi experiencia política es interesante porque yo activé en el PINU desde el año 80, que estuve en una mesa por el PINU socialdemócrata, justamente allá en el... Pero me tuve que retirar porque estuve trabajando 28 años con un organismo internacional, con la FAO, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ahora Alimentación y Agricultura, cambiaron el orden en español. Y entonces, una vez que salí de la FAO, regresé a las siglas del PINU socialdemócrata, y me encontré con un ambiente también renovado, también interesante, y pues he decidido poner al servicio de Honduras la experiencia que he adquirido yo en la FAO,
La FAO es interesante porque además de programas de campo, de agricultura, de desarrollo rural, de seguridad alimentaria, tiene un programa legislativo muy interesante, y de hecho participamos muchas veces en el apoyo a la gestión legislativa, la ley de aguas, la ley de pesca, la ley de forestal, ley de seguridad alimentaria. Sin embargo, ahora quiero estar del otro lado, ya seguir sirviendo a Honduras, pero ya como representante del pueblo en el Congreso Nacional, para mejorar la situación, para procurar desde la legislación llevar una mayor seguridad integral, seguridad humana, buscar unos mecanismos para que el Congreso también sea decente, porque y que sea transparente, que todo el proceso legislativo sea transparente a la población. Entonces encuentro que el ambiente está propicio para estas oportunidades, y celebro mucho, por ejemplo, el caso de la compañera de la Democracia Cristiana, la doctora Nelly Muñoz, porque ella está incursionando también como mujer, y yo quiero aclarar que también el Pino Socialdemócrata lleva 57% de mujeres para cargos de elección popular en estas elecciones. ¿Consideran ustedes que tienen, por así decirlo, una oportunidad real de llegar a esta tan ansiada curul en el Congreso, representando precisamente en los partidos en los que ustedes están militando, el PINO y la ADC? Quizá para muchos la mayor cantidad de oportunidades los tienen los de los partidos tradicionales o el Partido Libertad y Refundación. Bueno, ¿Cómo miran esto ustedes? Sí, realmente yo el otro día yo reclamé porque el PINO Social Demócrata no es un partido pequeño, es un partido grande, con grandes ideas, con grandes propuestas, con una gran trayectoria. Entonces consideramos que hay 208 candidatos a diputados por Francisco Morazán por todo el país, y no, por Francisco Morazán, y llevamos todos igual oportunidad. Creo que lo importante es que el votante revise la trayectoria de cada quien por quien va a votar, para que esté seguro que su voto cuente, y no un voto que se haga en plancha, que se haga solo porque mi abuelito fue de un tal o cual color, sino que revise claramente cuál es el, como dicen en los deportes, el palmarés de cada quien. Porque si nosotros realmente escudriñamos el historial de todos de nuestros candidatos, vamos a votar por los mejores, no vamos a votar solo por color. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí llevo una oportunidad, porque creo que mi palmarés, mi trayectoria, inclusive el origen de mis bienes es clarísimo y transparente. No tengo ninguna cola que me puedan pisar, y creo que he hecho una labor importante para Honduras antes de entrar en la FAO, durante estuve en la FAO y después de estar en la FAO. Bueno, para mí también pues es una oportunidad estar con caras nuevas también, ¿verdad? Pero que eso no quiere decir que también el partido nuestro sea pequeño. El partido es grande y lo engrandecen las personas que están dentro de ella. En la democracia hemos tenido baluarte, ¿verdad? Bien cimentados pues con valores, y también han apoyado lo que es ahorita lo que se está llevando a cabo, que es el plan de nación, ¿verdad? La visión de país es producto de la Democracia Cristiana, ¿verdad? Pienso pues que vamos a tener oportunidad, y hay una gran gama, ¿verdad? Y ahora de partidos y de colores y de todo, pues, pero que nosotros vamos a hacer una diferencia, pues, y también me avala pues la honradez. Y entonces eso es lo que uno tiene que poner en alto a la hora de escoger un cargo de este tipo. Ustedes son profesionales que representan dos sectores muy importantes del país. Usted es médico y usted es economista agrícola. Correcto. En su caso particular, en base a su conocimiento, ¿qué opina de este problema que está en el sistema sanitario público del país? ¿Cómo se puede solventar este problema? Hablando específicamente de ejemplos concretos, para el caso, la escasez de medicamentos que hay en el sistema sanitario, este problema de los estudiantes de medicina que no les han pagado su salario beca para que puedan hacer su servicio social, y también cómo es posible que la gente se esté muriendo de dengue
que es una epidemia que ya sabemos que está lastimosamente aquí en el país, precisamente porque no hay medicamentos para contrarrestar este padecimiento. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que los presupuestos del Estado pues son raquíticos, ¿verdad? El sistema de salud pues sabemos que está se ha ido deteriorando, ¿verdad?, con su presupuesto, y también porque las personas también no han asumido su responsabilidad. Este problema no solamente es del gobierno, es de nosotros mismos. Si nosotros cuidamos nuestras casas y el vecino también la cuida, no va a haber ningún problema. La cosa es que el ser humano pues no asume su propia responsabilidad. Y para tener salud tengo que poner de mi parte y los demás también, ¿verdad? Y en el caso del dengue, no se cura con medicamentos, ya lo sabemos, tenemos estudiado ya esa parte, ¿verdad? Que la persona tiene que estar bien nutrida para que no se deteriore. Su sistema inmune tiene que estar bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte para que pueda, para que no se agrave, ¿verdad? Porque una enfermedad de este tipo en una persona que está bien con su sistema inmune, no va a pasar la enfermedad y no se va a morir. El problema es ese, ¿verdad? A veces los problemas los hacemos grandes porque desconocemos, ¿verdad? Si nosotros leemos bien la literatura de lo que es el dengue, nos vamos a dar cuenta que es culpa nuestra y solo nuestra y no de los demás. Pero entonces, en el caso de la escasez de medicamentos, porque esto viene coludido, bueno, con una corrupción imperante en todos los ámbitos del país. A eso vamos, mire. Entonces, mire, los medicamentos pues se han vuelto, como quien dice, con esto yo voy a tener, con esto me voy a curar, y que la responsabilidad, es cierto que el gobierno ha dicho, ¿verdad?, está en su constitución, que tiene derecho a la salud, que tiene derecho a la vivienda, que tiene todos los derechos, ¿verdad?, pero también nosotros tenemos que estar pendientes de, o sea, el personal de salud tiene que estar siendo responsable de lo que le está transmitiendo a la población, porque no es posible que todo el tiempo esté dependiendo de los medicamentos. Ahora, si se pierden, si suceden otras cosas, ya está fuera del alcance nuestro, son las autoridades las que tienen que velar porque no ocurra, ¿verdad? Ya para concluir este tema del área de la salud, hay casos específicos, por ejemplo, los enfermos renales, que esta gente necesita para seguir viviendo estos medicamentos, estas diálisis que se les hacen, y hay de alguna u otra forma inoperancia de parte del gobierno para hacer los desembolsos y que esta gente pueda sobrevivir. Pero por eso es que tenemos que hacer la prevención, ¿verdad? Y entonces su propuesta para es la promoción de la salud, la promoción y la prevención, porque con eso es que vamos a solventar los problemas de medicamentos. Ahora, claro que hay que darle atención a los que lo necesitan, ¿verdad? Porque es urgente, porque peligra su vida, ¿verdad? Pero para que no ocurran más casos, eso es lo que tenemos que hacer, por la promoción y la prevención. Okay. De su lado, ¿cómo se puede revitalizar el agro en el país y por ende fortalecer la economía nacional? Porque para el caso, hemos leído en los medios de comunicación que durante los últimos años la sequía ha generado hambruna en varios municipios, por ejemplo, de la zona sur del país, ¿verdad? Esto debido a que los cultivos en su mayoría se pierden por la falta de lluvia, por la canícula, los malos manejos en la producción. Bueno, mire, primero quiero acotar algo muy, muy breve a lo de salud, y es el caso de los médicos, de los estudiantes. Estudiantes de medicina. Miren, es un problema de previsión y de prioridades en el presupuesto, porque sabemos con mucha anticipación, hoy sabemos cuántos médicos van a estar en su proyecto, servicio social, su internado, dentro de los en 5 años, ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué no podemos ser previsores en eso? El presupuesto, señores, es un presupuesto, no es algo, no es un post supuesto, una cosa que se gasta después de. No. Que va a gastar en otra cosa. Sí, entonces tenemos que hacer eso. El agro. El agro tiene una cosa muy interesante, sí ha habido progresos importantes. Por ejemplo, ahora somos exportadores de productos no tradicionales, está creciendo, se ha demostrado ampliamente que nuestros campesinos son trabajadores. Son receptivos, son capaces de hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa en el sur? Muchas veces es la postergación en que se tiene a la gente. Miren, hay unos casos en el caso del sur en que hay una semilla
Yo le digo la semilla maravillosa. Tenemos un documento que hicimos al respecto el año pasado en una consultoría que hice yo ahí. Es que es la semilla el capulín. El capulín desarrollado por campesinos con el apoyo técnico. Entonces tenemos que juntar el apoyo técnico de los científicos con el conocimiento de los campesinos. No podemos andar separados. Entonces, al juntar esas dos cosas y hacer que los campesinos manejen el método científico, logramos subir los rendimientos de ese capulín de 10, de 8, 10 quintales a 45, 55 quintales por manzana. Pero no solo eso, el capulín tiene la ventaja que es local, es corto ciclo, resiste a más días de sin agua. No quiero hablar de sequía porque la canícula es normal. Entonces, logra pasar una canícula con las prácticas adecuadas de cobertura al suelo, de fertilización adecuada, logra pasar 30 días de canícula si fuera necesario. Entonces, ahí estamos hablando de la importancia de que nosotros entendamos cuál es el problema. No podemos llevar soluciones traídas de Iowa o de Texas al sur de Honduras. Sí, pero creen que hay voluntad, falta de voluntad política de alguna u otra forma, porque yo particularmente tuve la oportunidad hace algunos años de hacer unos reportajes en esta zona junto a la gente del PMA, del Programa Mundial de Alimentos, y era triste ver la miseria en que viven ellos, y incluso muchos solo comiendo mango verde durante los tres tiempos de comida porque no tienen otra cosa que hacer, no pueden producir nada, según lo que nos comentaban, y es una miseria total. Claro. Educación. Sí, ese es un problema. Porque muchas veces también no estamos dedicándonos a resolver el problema, sino que muchas veces... O sea, que sí cree que ha hecho falta voluntad política. Yo creo que realmente ha hecho falta voluntad política en el sentido de poder dedicar los recursos como debe ser. Le pongo un ejemplo. Se ha gastado mucho en el bono tecnológico, ahora bono solidario. Pero es un regalo político. No se ha hecho un bono solidario como para decir, vamos a ponerle unas condiciones, vamos a hacer una transferencia, porque es una transferencia condicionada a mejores prácticas, ¿verdad? Miren, con solo no quemar el suelo, para no usar el fuego como instrumento de labranza, nosotros aumentamos la capacidad del suelo de retener humedad, entonces, por ende, aumentamos la resistencia a sequía. Si además de eso le ponemos todo el arrastrojo sobre el suelo, protegemos el suelo. Si además permitimos la regeneración natural de una cantidad de árboles, que hay resiliencia en eso, los árboles van a nacer, vamos a tener mayor cobertura al suelo, mayor manejo de humedad, vamos a tener leña, vamos a tener hojarasca para alimentar animales, realmente vamos a tener mucho mayor producción. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, y eso fue desarrollado aquí en Honduras, eso no es un invento nuestro, eso lo desarrollamos en el sur del Empira, allá, y se llama el sistema Quezungual, ¿verdad? Y ahora lo están usando en El Salvador, lo están usando en África, y nosotros no lo hemos difundido suficiente, ¿me entienden? O sea, nosotros hemos desarrollado aquí cosas que ahora lo están usando en otras partes, y nosotros... Y luego le hablo de las empresas campesinas. El campesino puede ser empresario. Hay ejemplos interesantes en el Pacta, gente que ha logrado tener acceso a tierra, había mercado, ha pagado su tierra y está sirviendo ahora a los mercados. ¿Este tema es iniciativa en los planes de gobierno de su partido? Absolutamente, absolutamente. O sea, esta es la parte integral de manejo de recursos naturales con producción, con una visión integral del territorio, no una visión parcializada. Ok, estamos hablando de los bonos. En este caso, por ejemplo, ¿cómo tomarían esta iniciativa del bono 10.000? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Creen que es una solución real? Vamos a comenzar con usted. Sí, el bono 10.000, pues hasta el momento, pues había servido, o sirve, pues, en parte para que la mujer tenga un medio como para poder llegar, digamos, al centro de salud, para mandar al niño a la escuela, pero que en mi manera de ser también ese bono me parece a mí que debe de como para ser transmitido a otra área, pues, porque estamos fomentando ¿qué? O sea, no, el bono tiene que ser para paliar un determinado evento que le sucedió a una familia, pero que si le enseñamos a trabajar, eso va a ser mucho mejor, ¿verdad? Algunos lo consideran como
pan para hoy, pero hambre para mañana. E incluso se supone que el Partido Nacional, en caso de llegar al poder, va a continuar con esta iniciativa, pero ya no va a ser bono 10.000, sino 12.000. Pero de 10 a 12.000 no es mucha la diferencia. ¿Pero usted cree que es algo, es correcto, o que deberían de encaminarse con otro tipo de iniciativas para llegar al pueblo? Encaminarse hacia otras también. Tienen que encaminarse, porque no es posible que sigamos así. Okay. Mire, los bonos, como el bono 10.000, tienen su función clarísima, ¿verdad? Tiene una función, como dijo Nelly, la función de llevar, de asegurar que van los niños a la escuela, que van las mujeres al centro de salud, que van a controles, que hay, pero con metas, no solo que vayan al centro de salud, es importante que cumplan metas de nutrición, que eliminemos con eso la nutrición, la desnutrición infantil, ¿me entienden? Entonces, tiene su función, pero además es importante que el bono tenga sus controles, sus adecuados controles, y es facilito con la tarjeta de identidad, con el código de barras de la tarjeta de identidad, se puede hacer un control muy, muy efectivo, y que lleve metas de educación y formación. Hay que buscar que haya formación de pequeñas empresas, microempresas. Que funcionen, ¿verdad? Entonces, y tiene que, yo lo usaría, lo queremos, en una cuenta bancaria, depositado en una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque significa que empezamos a hacer la gente clientes del banco. Y es importantísimo que hagamos a la gente clientes del banco. Que la gente entre al sistema financiero. Okay. Para que obtenga. Esta iniciativa de la policía militar, que es un tema que ha levantado pólvora los últimos días y ha creado controversia entre varios de los candidatos presidenciales y representantes de los partidos políticos en contienda. Por ejemplo, podemos ver aquí en la portada de la tribuna, Juan Orlando Hernández opina: no quisiera creer que Mel y Narrala están confabulados para evitar que los militares de seguridad. Manuel Zelaya: no es conveniente que militares se conviertan en policías. Mauricio Villeda opina que por qué no lo hicieron cuando estaba en el Congreso el candidato presidencial Juan Orlando, y Narrala dice que los militares deben asesorar, pero es peligroso que anden en la calle. ¿Qué opinan ustedes de toda esta controversia y cuál es la postura que toman sus respectivos partidos políticos al respecto? Mire, nosotros no podemos seguir haciendo improvisaciones. El ejército tiene sus funciones y hay una función muy clara para una policía militar. Ahorita no hay una policía militar, pero la policía militar no es civil, no es para el orden civil, es para dentro de la milicia, en ciertas ocasiones, sobre todo cuando hay conflictos o cuando hay una policía militar que vigila a los militares, no a los civiles. El problema es que anduvimos jugando, no 4, 8 años, ya con que la policía, con comitar la policía, que depurar la policía, que no sé cuántos, cuando realmente no hemos hecho nada en ese sentido. Hubiera sido mejor hace 8 años. ¿No cree que sea apropiado entonces que ellos anden en las calles? Es que es apropiado que ellos anden, que ellos hagan cierta labor, pero no es la labor de policía civil. Es que ¿verdad? No hay ningún problema que ellos anden en ciertas actividades. Por ejemplo, funciona muy bien en el control de guerrillas, funciona en Colombia. ¿Cuál es la función del ejército que anda en las calles? Controlando guerrilla, y uno se siente la seguridad. Para concluir ya con este tema, ¿cuál es entonces la postura que toma el PILU referente a este tema entonces de la seguridad y los policías y los militares? Nosotros necesitamos una seguridad integral, y entonces, y necesitamos más bien mover la policía a una policía comunitaria. Revisemos las propuestas de una policía comunitaria. Entonces, la policía comunitaria tiene las ventajas de que conoce a la gente, se conocen entre ellos, responde a la comunidad. Luego, otra, hay diferentes capas de policía. La policía militar, como dije antes, tiene su lugar, pero no es sacar a los militares a hacer las labores de policía. Ok, muchas gracias. Estoy de acuerdo, pues, en parte. Sí. Estoy de acuerdo, mire, el policía, si ustedes notan, el policía militar que anda en la calle, ¿cómo lo ven? O sea, va como taciturno, va como con la mirada perdida, y pasan ciudadanos y como robotizados, ¿verdad? Pero esa es la función que ellos tienen, porque esa es la instrucción que han recibido para atender en oscuridad, en la calle. ¿Coincide entonces que no es correcto que estén los militares en las calles? Bueno,
hay periodos de emergencia, sabemos que estamos en emergencia, ¿verdad? Entonces, es una medida que se ajá, que y se entonces, tomó. ¿Cuál es la propuesta que hace su partido? Porque muchos dirán, bueno, es que hay gente que solo sabe criticar y criticar, pero no proponen nada. Tal vez no sea yo la indicada, ¿verdad?, para hablar de asuntos de este tipo, pero que si nosotros tenemos una población trabajando, o sea, que si está tiene empleo, una familia tiene sus recursos, y entonces eso va a minorar la tensión en la calle, ¿verdad? Los muchachos pues van a estar ocupados, van a estar atendiendo sus estudios, pues van a estar más entretenidos, pero si tenemos esa garantía de desempleo, y el policía va a estar haciendo su labor en las escuelas, en los colegios, o sea, el trabajo ahora es comunitario, así como si es nosotros queremos todas las instituciones tienen que trabajar a la par, la salud, la educación, que la policía, que los religiosos, pues los que son de todas las iglesias, pues todos tienen que involucrarse, porque todos vivimos en el mismo techo. Nos comunican nuestros técnicos que solo nos quedan 5 minutos, así que vamos a darle lectura a las preguntas que nos han comenzado a escribir nuestros amigos en Facebook. Gabriel Alvarado les manda a preguntar, buenos días. Mi pregunta es el por qué no le presentan las propuestas de su partido al pueblo hondureño en general. Y era, bueno, precisamente lo que yo también iba a abordar próximamente, las propuestas de ustedes. Bueno, de hecho, nosotros hemos presentado propuestas constantemente, lo que pasa es que muchas veces no tienen eco, ¿verdad? Y vamos a hacer próximamente un lanzamiento de nuestro plan de gobierno completo, integral, ¿verdad? Para que el pueblo hondureño lo conozca a fondo, lo analice y lo evalúe, ¿verdad? Y esto no viene porque nosotros lo hemos hecho así. Hemos, en todas nuestras visitas a barrios, colonias, municipios, a los otros departamentos y todo, se ha venido recogiendo también información para complementarlo, pero el Pino Socialdemócrata desde siempre, desde la programa de Hualala, ha hecho sus propuestas de gobierno, ha hecho propuestas clarísimas. Estoy hablando del 82, el 85, o sea, realmente aquí tengo yo todas las propuestas. En el plano particular, ¿qué mociones presentaría usted en el Congreso Nacional ya como diputado en caso de resultar favorecido con el voto popular? Mire, la primera moción que yo quiero llevar es modificar el reglamento del Congreso Nacional. No podemos darnos el lujo de tener un Congreso Nacional que sea dominado por un presidente del Congreso, quien quiera que sea. Entonces, modificar el reglamento para democratizar más el Congreso, para que no esté en manos de una persona. Ese es el primer... ¿Es que ha habido abuso de poder? Creo que los presidentes han hecho el uso del poder que les da el reglamento. No es que hayan abusado del poder necesariamente, es que el reglamento los hace omnipoderosos. Ok. ¿Qué otras propuestas tienen? Bueno, otras propuestas importantes es que tenemos una cantidad de legislación vinculada con los recursos naturales, por ejemplo, con ordenamiento territorial, la misma ley de visión de país, la ley de aguas, la ley forestal, todo. Mire, han creado una maraña de mecanismos que mejor hay que revisarlos para compatibilizarlos, y sobre todo con la ley con la ley de visión de país, plan de nación, tenemos que compatibilizar todo esto, y de manera que los estamentos, la participación de la población en estas en manejo de recursos naturales sea eficaz y efectiva. Okay. Bueno, nuestro amigo Gabriel quería saber las propuestas de su partido. Y también sí, para que nos hable... Sí, nosotros también, particular, ¿verdad? Hemos estado analizando, ¿verdad?, las propuestas, pero que no básicamente pues radica en el empleo, ¿verdad? Una de esas cosas pues es lo que va a ayudar a solventar lo que es educación, salud, la desocupación, ¿verdad? Con eso vamos a tratar de buscar también mecanismos para que haya microempresas. Las microempresas son las que nutren al país, no son las grandísimas empresas, son las microempresas. El sudor de cada campesino es el que va a abonar a que se forme, ¿verdad?, esa microempresa. Y como dijo aquí el compañero, ¿verdad?, que hay que enseñarle a la gente a ahorrar, porque no podemos estar gastando y gastando y sabiendo que el dinero cada vez se hace menos, con menos valor, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que aprender a hacer eso, ¿verdad?, para que tenga recursos, para que pueda invertir.
Eso. Sí. Yo solo quiero agregar una cosa importante, que es que vamos a buscar la seguridad social para todas las personas, sobre todo para ese 54% de la economía que está en el mercado informal. Necesitamos seguridad social, que es complementaria, es parte de la seguridad integral que estamos proponiendo. También me gustaría, pues, el sistema único en salud. Estamos de acuerdo. Eso es básico también, porque todos tenemos derecho. Vemos que están en sintonía en este aspecto ambos. Todos tenemos derecho a la salud. Ok. En otro tema, ayer el mandatario hondureño, don Porfirio Lobo Sosa, inició la socialización con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de la Ley de Promoción de Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública. ¿Qué opinan ustedes de esta medida? ¿Creen que esto sea la solución para los problemas económicos y de deuda del país? Absolutamente no. Absolutamente. De hecho, tenemos un pronunciamiento que hemos hecho, que se hizo público ayer, donde nosotros manifestamos que si esta ley es sancionada por el presidente, vamos a promover un recurso de inconstitucionalidad de la misma. Porque realmente delega en una comisión responsabilidades que les competen solo y únicamente al Congreso Nacional. Entonces, el Congreso Nacional no tiene derecho a delegar funciones que le otorga la Constitución cuando en otro cuerpo. Tiene que asumir la responsabilidad del Congreso Nacional en ese sentido. Entonces, nosotros estamos en contra de esa ley. Germán Leisler, como en nombre del PINU, en gracias, se opuso a la consideración de esa ley, presentó una moción de reconsideración después. Realmente ahora lo han acompañado otros, y me alegra mucho que haya otros políticos que realmente y miembros de la sociedad civil. O sea que no comparten eso. No compartimos. Que se socialice una ley después de aprobada es una aberración legislativa. Que es para renovar los recursos naturales ociosos. No, eso es para vender los recursos naturales ahora y gastarse la plata hoy para pagar la deuda pública, la deuda corriente que se gastó en gasto corriente, conste, y con eso vamos a amarrar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero el mandatario dice que incluso no va a ser ni este gobierno el que se va a beneficiar con esta ley, sino que los que vengan después. No lo creo. Vamos a ver qué opina usted de esta ley. Pues yo le veo en cierta manera, ¿verdad?, que pudiera servir, pero no tenemos ejemplos o otras otros estados que hayan hecho esta ley, ¿verdad? Entonces no tengo mis reservas. Okay. O sea que no cree que esto sea la solución para venir a ayudar a solventar estos problemas económicos que hay en Honduras. Es que, bueno, yo pienso que si los presupuestos no han dado el ancho, como dicen, tenemos que ver qué es lo que vamos a recortar, ¿verdad? Pero que el país lo tenemos que mantener, ¿verdad? Lo tenemos que, o sea, que salvar, ¿verdad? De cualquier manera. Y que la gente que tiene estos recursos, ¿verdad?, que si están ociosos y le puedan dar utilidad, pues que se haga con todas las medidas, ¿verdad? Que ninguna región se vaya a dejar, ¿verdad?, quitar algo que le está haciendo daño, digamos, en el futuro, si algo se llegara a explotar de eso. ¿Cuál es la postura de su partido sobre esta ley? Pues ellos piensan también, pues, que tiene sus bondades, de verdad. Nosotros propusimos desde hace 2 años, a través del diputado Toribio Aguilera, un pacto fiscal. Okay. Y yo creo que un pacto fiscal nos puede llevar a resolver estos problemas. Exacto, que quieren resolver esta ley. O sea, que ya con una buena voluntad, ¿verdad?, de varios, se puede llegar a... Ya se nos está yendo el tiempo, de hecho ya nos pasamos, así que rápidamente para concluir, me gustaría saber qué van a hacer ustedes para quitarse el estigma que tiene gran parte de la población de que los diputados solo llegan al Congreso Nacional a robar. Vamos a ver con la... Pues yo pondría todo en transparente, lo que haga, lo que reciba, yo lo pondría, yo lo publicaría, porque no es mi ambición, pues, llegar ahí para hacerme rica, millonaria, ni querer apropiarme de recursos de ningún tipo. Soy honrada, quiero servir al país en el resto que me queda, por lo menos, de vida, pues, y
y que cambiemos a Honduras, ¿verdad? Y con la actitud es lo que nosotros vamos a cambiar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Nosotros, los diputados del PINU socialdemócrata, nunca, nunca se han vendido a ninguna cosa. O sea, es el historial que tiene el PINU socialdemócrata, en eso es incólume. Entonces, yo ofrezco lo mismo, o sea, seguir poniendo al servicio del Congreso Nacional y del pueblo mis capacidades, mi entender, para y no ir a hacerse rico. Realmente ha sido el PINU el PINU ni siquiera ha aceptado ser miembro de la Junta Directiva del Congreso para no recibir el sobresueldo que reciben los señores que están en la Junta Directiva, entre otras cosas, y no tener ese tipo de presiones y contubernios. Entonces, nosotros seguiremos la misma línea que han seguido los otros diputados del PINU socialdemócrata. Muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros. Ya se nos fue el tiempo. A todos nuestros amigos cibernautas que nos están viendo, pues les agradecemos hayan compartido con nosotros durante toda esta semana. Les invitamos a que el próximo lunes pues estén pendientes de un nuevo foro político. En nombre de todos nuestros compañeros técnicos que hacen posible estas transmisiones, les deseamos un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias. Ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre. Con un gran despliegue humano y técnico, el profesional equipo de Diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña. Estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria.